se abandonó todo lo que tiene que ver con los deportes. Todos los parques están así, Ahí viene el coso con su joyita. Y está en la carretera principal. De Guaniquillo, a la izquierda son las parcelas. Yo salí brevemente, pero entonces voy a entrar por aquí por la iglesia. La iglesia no tiene luz, parece que no se está usando. Y aquí pues el mundo y mi familia. Estas parcelas pues no son muy grandes, ¿verdad? Claro, en un vehículo montado pues se hace bien pequeño, pero a pie pues se cansa uno dándole la vuelta. Aquí ya están unos apartamentitos para alquilar. No sé si es por días o por meses, por años. Por aquí los burros, amigos míos también, es buena, humilde. Como nosotros, que se viven por saludar cuando te ven, te humilde. Para que una casa en venta, cuánto estarán pidiendo. Y ahora pues salgo a la carretera principal. Esta es la carretera principal, que es la que voltea a la costa. Esta es la 441, Ramán 441. Ya prácticamente lo que me falta es este pedacito aquí, y ya prácticamente en 5 o 6 minutos ya hice el video para subirlo a YouTube. Aquí el negocito de cuatro calles, aquí en las parcelas, donde se reúne la gente de aquí, del grupo. La gente conocida del barrio. Oh, me pasé. Está por aquí para decir que la cogí completa, de callecita. Para que la gente pues no, para que no se quejen, ¿verdad? Como siempre les digo, que les habla su amigo Jesús Chuvalle, haciendo un video para la posteridad, para la gente de aquí, que viven en los Estados Unidos y les gusta ver estos videos porque les traen recuerdos, y para eso pues
estoy yo haciendo de mi parte, ¿verdad? Poniendo este video en YouTube. Así que creo que ya con esto terminamos la parcela. Voy a entrar hasta el final y ahí vuelvo y viro allá abajo. Estas son calles ya sin salida. Pero, como paseando, escuchando música. Aquí está. Estoy aquí bien malo para virar. Ay, señor. ¿Dónde yo me metí? ¿No? Con el mismo amor nos vamos de reversa. Yo pensaba que aquí se podía mirar, pero es casi imposible. Porque donde se podía mirar, pues hay unos carros estacionados. La gente necesita estacionamiento porque aquí es que viven ellos, los intrusos somos nosotros los que venimos aquí a pasear, como es el caso mío, ¿verdad? Han arreglado unas casitas las más bonitas por aquí, bastante patio. Esta era una parcela de gente bien humilde, bien gente bien pobrecita para los tiempos, ¿verdad?, que yo me criaba. Antes por aquí había un kiosquito, no sé si es por esta o es por la otra. Vendían frituras y cosas así. Pero mi gente, con el mismo amor, nos miramos y regresamos a la carretera principal de aquí, de las parcelas. A ver cómo viro la cámara hacia mí, pero no puedo abortar el video porque ya está casi terminado, ¿verdad? Esta era el sitio preferido mío en un tiempo, digo, para caminar. Le daba la vuelta a todas estas parcelas aquí. La mayor parte de la gente pues me conocen, aunque sea de vista, pero sí me conocen. Ya voy a salir al Mamellito y aquí hago una derecha y voy para casa al mandado a comer unas costillitas con vianda, que fue lo que conseguí. Así que me la mampearé. Y por la tarde, pues, buscar dónde ordenar algo. Pues mi gente, ya prácticamente le di la vuelta a las parcelas completas. Así que espero les haya gustado. Es un video corto que se consume prácticamente en algunos 10 o 15 minutos. Pues como ustedes saben, últimamente estoy subiendo muchos videos a mi canal de YouTube.
Y pues este es uno de muchos. Así que, mi gente, gracias nuevamente por la, ¿verdad?, por la sintonía. Cualquier comentario me lo hacen saber, a ver cómo podemos mejorar, porque para eso estamos, para mejorar cada día más, porque en un principio pues no sabíamos que la gente le iba a gustar los videos que se hacen en su pueblo, en Aguada, especialmente la gente que vive en los United States. Voy a dejarle esa salsita. Pitín cogiendo me imagino que sea cristales de la playa. Estamos ahora aquí en Carrizal y yo voy a virar por aquí por Table Rock. Aquí hay unos edificios, WhatsApp, que son para vivienda, ¿verdad? Así que todos están vendidos. A veces veo gente vendiendo uno que otro. Pero aquí pues. A veces cuando el mar se pone bien, bien bravo, sale por aquí por la carretera. No es fácil. Así que, mi gente, ya me estoy despidiendo nuevamente. Le damos las gracias. Esperemos que esto del COVID pues se vaya disipando poco a poco. Y que la gente pues en su momento conseguir la vacuna, la cura de este terrible virus que todavía pues están haciendo experimentos a ver cómo se puede conseguir una cura, una vacuna. Aquí lo que fue el Hotel Columbus Park, ahora creo que le pusieron el nombre nuevamente, Columbus Hotel. Antes era Atlantic. Más o menos se puede quedar unos par de noches ahí. Hay cuartos que son nuevos. Ay, asfalta. Por la tarde, si no llueve, voy a volver para allá arriba, para Atalaya. Naranjo, posiblemente
haga un video con Laguna, al pueblo. Vamos a ver cómo se comporta la tarde. Y aquí entramos a las parcelas, las Novoa, las parcelas nuevas de Novoa. Y ya pues con esto me despido, mi gente. Nuevamente gracias por sintonizar mi canal. Me hacen saber en sus comentarios cómo se puede seguir mejorando. Así que me despido entonces. Hasta luego. Muchas gracias. Oh, me voy a enseñar dónde rompí el cristal de esta guagua. Miren, aquí esos cables que ustedes ven colgando. Aquí fue. Pues. 600 y pico de dólares. Me salió la pendeja. Bueno, los cortaron, pero vamos a ver cómo la telefónica me paga. Pues gente, gracias otra vez. Nos vemos. Bye, bye, bye. A ver cómo yo puedo mirar la cámara hacia mí. Hay break. Hasta aquí nos trajo el río. Mi gente, se me cuida, nos vemos. Tenemos estos apartamentitos para alquilar por días, por semanas y hasta por meses si los quieren. Gracias, muchas gracias.